Esta es una obra coral, colectiva, con el aporte de muchos compañeros y compañeras, y es una historia que intenta mostrar, traer al momento de hoy el recuerdo, el esfuerzo, la lucha y los sueños de, pues de los internacionalistas y las internacionalistas que acompañando el esfuerzo revolucionario del pueblo salvadoreño cayeron en aquellas tierras, ¿no? Es una obra compilada por tres compañeros, dos mexicanos y Gato, que es vasco. Entonces, somos de diferentes afluentes porque él pertenecía o participó en una organización que era la CFPL, y yo participé en el RP, y el otro compañero, Carlos, participó en la RN. Entonces, esto surgió como una iniciativa que se dio más o menos en el 2011, porque se nos ocurrió que había que hacerle un homenaje, ya que el Frente no había hecho gran cosa por eso. Se nos ocurrió que había que hacer un homenaje a los internacionalistas caídos, y entonces hicimos cuatro eventos, ¿verdad?, en diferentes frentes de guerra, que eran las zonas de la base social histórica. Hicimos algunos memoriales en homenaje, reconocimiento a los caídos, sobre todo, más que nada, a los internacionalistas caídos, ¿va? Que, digamos, tenemos una lista de 111, pero tenemos solo recopilado aproximadamente, no sé, algo así como cerca de 60, más o menos. Hemos conseguido de algunos compañeros y compañeras semblanzas y reseñas, pues, completas, ¿no?, que nos ve pues todo su proceso de cómo ser militante, organización, cómo empezaron en luchas sindicales, luchas estudiantiles, y eso les llevó por un asunto de solidaridad internacionalista, acompañar el esfuerzo revolucionario en El Salvador, a otros del que solamente tenemos pues pequeños datos, una foto, un nombre, o sea, tenemos un poquito de todo. Digamos, hay compañeros que ya cuando llegan a El Salvador ya traían una militancia de sus países, ¿va? O sea, gente que incluso ya había cursado la experiencia de la lucha armada. Por ejemplo, una buena parte son los chilenos, ¿va? Que ellos ya, algunos ya habían participado, por ejemplo, en el MIR. Entre los mexicanos hay quienes llegan ya de organizaciones que habían cursado la lucha armada o organizaciones de izquierda radical, o a gente que solo llegó por vía de la solidaridad. O sea que hay muchas vías. Hubo quienes llegaron como periodistas y al final se integraron y se quedaron en la guerra. O sea, no hay una sola forma de integración, son diversas y en cada país son variadas. Queremos extraer a la memoria, queremos traer que no se pierda el recuerdo, como decía un poema maya que tenemos por ahí, si dejamos de recordar, olvidamos. Y sobre todo remover un poco, pues no sé, alguna conciencia nuestra interna, ¿no? Y que el esfuerzo que compañeros y compañeras dejaron allá, que no quede en vano, y que por lo menos continuemos con su lucha allá, acá o donde sea, ¿no? Que ellos lucharon por una sociedad más justa y en eso tenemos que seguir peleando. Pero bueno, es una obra que la tenemos colgada en la red, es una obra digital, colectiva, está abierta, la gente pedimos que aporte cosas, gratuita. Eso es, para que la gente lo descargue y por lo menos pues para que esté ahí, o sea, en constante movimiento.